Hola, tochitotes, i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui és dimecres i, com habitualment fem cada dimecres, anem a mantenir una entrevista amb una de les persones més importants del Club de Futbol Gandia. Anem a parlar de tota la temporada del que ha passat, des de passat diumenge, eixe dia històric per al conjunt blanc i blau, amb les prop de 4.000 persones que van omplir el Guillermo Lagüe, i, evidentment, també parlarem del proper dissabte a les 7:30, on es viurà eixa gran final. Una final que, per cert, ara ho comentarem amb el protagonista d'avui, que per cert és Líbero Parri, un de les imatges visibles d'aquest nou Club de Futbol Gandia. I, com dèiem, una final, la d'este dissabte, en la que ja se sap com van a repartir-se les entrades des del Club de Futbol Gandia i des de la Federació. 2.000 persones caben en el camp municipal de Quart de Poblet. S'han repartit les entrades més o menys a la meitat per a cada equip, encara a part de les que s'ha hagut de guardar la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, i les entrades de les que disposa el Club de Futbol Gandia es repartiran de forma completament gratuïta, amb preferència per a socis i abonats. Els socis podran arreplegar 2 entrades per cada soci, els abonats podran arreplegar 1 entrada per cada abonat, i els que no siguin ni socis ni abonats, simplement aficionats al Club de Futbol Gandia, podran arreplegar 1 entrada per cada aficionat. A més, l'Ajuntament de Gandia disposarà d'autobusos per aportar a tots els aficionats, socis i abonats, al camp municipal de Quart de Poblet per a viure eixa final que tot el món espera que siga blanc i blava. Així, doncs, sense retrasar-ho més, connectem amb Líbero Parri. Y como decía, estamos con Líbero Parri, uno también de las cabezas visibles de este nuevo Club de Fútbol Gandia, que, como les contábamos, este sábado se juega en Quart de Poblet la final. Líbero, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, me imagino, lo primero de todo es que tenemos muchas ganas de Quart de Poblet, ¿no? Muchísimas, la verdad que muchas, por todo lo que desde un principio se ha trabajado y era un poco pues el objetivo, y luego ver la temporada que el equipo pues ha hecho, ¿no?, en conjunto, ver a todos los empleados del club que quieren y siempre están sumando día tras día, ¿no? Y por supuesto, después del último partido en casa, o el último partido en casa, penúltimo, nunca el último, penúltimo partido en casa con ese ambiente, ¿no?, con toda la gente, en una categoría de preferente, ver el Guillermo así, la verdad que es el colofón, y muchísimas ganas de que llegue ese día tan ansiado desde hace tiempo. Sí. Tenemos que documentarlo eso, porque estoy seguro que se ha tenido que batir algún tipo de récord de entrada en una categoría de preferente, casi 4.000 personas en el Guillermo Lagüe viviendo ese 4-0 además. ¿Cómo, antes del partido del domingo, de un día además que lo hemos dicho hasta la saciedad y lo repetiremos, que el 29 de mayo del 2022 será recordado para siempre en la historia del Club de Fútbol Gandía, pero antes de empezar el partido, cuando vosotros veis los ríos de gente llegando al Lagüe, ¿qué sentíais? ¿Qué sensación teníais en ese momento? No, pues una sensación muy buena, ¿no? La verdad que nosotros queríamos vivir ese ambiente de la mejor manera posible. Por lo que estás diciendo que habría que documentarlo, pues siempre teníamos la duda, por poner una palabra, que siendo una categoría como la que es, ¿no?, de preferente, si la gente pues iba a responder y apoyar al club en un momento como ese, ¿no?, que se necesitaba, pero a la vez también es lo que la confianza que teníamos en eso y en recuperar ese sentimiento que desde un principio teníamos muy claro que este proyecto tenía que empezar a rodar con el Club de Fútbol Gandía, ¿no? Por eso, y yo creo que el domingo quedó demostrado lo que es el Club de Fútbol Gandía, lo que representa, lo que transmite, y a nosotros la verdad que nos llena de orgullo y satisfacción el después de, pues ya creo que 3 temporadas encabezando este proyecto y intentando mejorar día a día, ver eso
Es una satisfacción muy, muy grande, la verdad que sí. Llevamos tiempo, ya no desde vuestra llegada, sino incluso anteriormente, se lleva mucho tiempo, todo el mundo, la sensación es que la afición de Gandía no le gusta el fútbol, le gusta más el baloncesto, que no le gusta ir al Olague, que no le gusta seguir al club de fútbol Gandía, que, bueno, mil tonterías que se han llegado a decir, que se han demostrado que todas son mentira, que son eso, tonterías, y que el domingo se marcó un punto de inflexión, yo creo, para el futuro de un club de fútbol Gandía, que esperemos que la guinda sea el ascenso este sábado, estamos todos convencidos de que así será, pero que este domingo marca un punto de inflexión de que pase lo que pase, a partir de ahora el campo va a estar siempre más lleno, ¿verdad? Yo no sé si son mentiras o son tonterías, lo que sí que, como te he dicho antes, desde un primer momento teníamos claro que el club de fútbol Gandía es muy grande y tiene mucho por transmitir, por dar, y luego un poco pues todo lo que se ha dado estos últimos años en la ciudad con la división del equipo que todo el mundo conoce, y había que recuperar eso. Y yo creo que lo que se vivió el otro día es muy grande, muy bonito, y mucha gente joven que no había vivido los otros momentos importantes o con más ambiente en el Guillermo, y no tan jóvenes. Hay gente, bueno, durante todos estos días, las llamadas y de ánimo de animar a todo el equipo y a todo el proyecto para que esto siga así, y transmitirnos lo que nos decían después de vivir en la grada un partido como el del otro día, pues es lo que el pozo que el Club de Fútbol Gandía tiene, que nosotros creíamos que eso debía de tirar para adelante, y que estamos convencidos, como tú hubieras dicho, que va a ser un punto de inflexión para que la gente recupere esa ilusión. Creo que ya está recuperada por gran parte, y que sigan animando y apoyando a su equipo, ¿no? El equipo de la ciudad, como bien decimos. Así es, exacto. En cuanto a lo deportivo, menudo partidazo se vivió contra el castellonense. En Castellón de la Ribera no se pudo ver fútbol en general, aunque el Club de Fútbol Gandía fue superior, pero no se pudo ver fútbol en general. Pero en el Olague vimos al Club de Fútbol Gandía que llevamos viendo durante toda la temporada, sobre todo en este último tramo, con un equipo, bueno, completamente superior a su rival, y que se demostró sobre todo en la segunda parte con los goles, ¿no? Pero creo que fue totalmente superior al rival. Hacía falta también precisamente eso, ¿no? Que el campo estuviese lleno y que además viviese al mejor club de fútbol Gandía de la temporada. Totalmente de acuerdo, Marc. Totalmente de acuerdo, 100%. El hecho de llenar el campo, arrastrar a la gente después del trabajo que ha hecho el equipo, por supuesto, para poder llegar a esa situación, creo que la guinda o lo perfecto fue lo que la gente se llevó, ¿no? De vivir ese día. Y esa victoria de esa manera, transmitiendo lo que transmitió el equipo, ya con los goles, ya con la forma, creo que es muy congenia muy bien, ¿no? Con la filosofía y la idiosincrasia que puede tener el Club de Fútbol Gandía. Y bueno, la verdad que estábamos deseosos de recuperar esa unión de toda la afición con su equipo, y que vivieran ese momento con esa victoria de esa manera, fundamental para que también la gente diga, hostias, hemos vuelto, ¿no? Sí, sí. Eso es muy importante. La verdad es que sí, totalmente de acuerdo. Y ahora ya llega, hemos pasado ya, todavía tenemos la resaca, ¿eh? No hay que olvidar. Hola, perdona, y por supuesto, perdona que te corte, sí. por acabar de tu pregunta o la reflexión tuya, que estoy totalmente de acuerdo, y a toro pasado puede ser fácil, pero en el partido de ida también creo que el Club de Fútbol Gandía, sobre el papel y en el partido, sí, se vio superior, sí, sin tener más, fútbol en muchísimas ocasiones, pero hay que tener en cuenta que quizá por ahí el plan que el equipo podía tener en el minuto 5 de la segunda parte se trastoca bastante, y afrontar un partido de promoción contra un equipo acostumbrado en los últimos años a estar peleando por ascender, con un potencial económico y de jugadores importantes también, con 10, mantener el nivel que se mantuvo, y bueno, para ese partido de vuelta y afrontarlo como se afrontó, con la categoría
que demostró el club, ¿no? El club fue Gandía, fuimos superiores, sí, yo creo que sí. Claro, precisamente una de las cosas que se ha hablado durante toda la temporada y se ha demostrado justo en esta semana del partido de Castilla de la Ribera, el de Gandía, se ha demostrado lo que se ha dicho, como digo, durante toda la temporada, que el equipo es un equipo, que el equipo es una familia, que el equipo está unido y es una piña. Porque de cualquier equipo que no hubiese estado unido, de lo del sábado anterior, seguramente se hubiese hundido en la miseria. Pero precisamente esa familia es lo que ha provocado, ¿no?, que se haya levantado la cabeza. Sí. Te puedo asegurar que es una pasada. Es una auténtica pasada el ambiente y el vestuario que se ha generado. Siempre lo hemos tenido muy presente, sobre todo pues Robert, ¿no?, que es el que ha confeccionado la plantilla, el valor añadido que por la experiencia y situaciones que gente de fútbol hemos vivido, y él también, en categorías más cercanas a esta, pero que al final ese sentimiento y de lo que estás hablando es fundamental para tener éxito en cualquier categoría, ¿no? Sí. Pero en estas incluso a lo mejor hay que darle un punto más, porque no es tan profesional, la gente, o no es profesional, mejor dicho, la gente pues no es lo mismo, y tener un vestuario así, que era una de las cosas que siempre que se enfocaban posibles fichajes y valoración de jugadores, una de las cosas que Robert siempre me transmitía era el poder tener jugadores que dentro del vestuario sumen y no se generen esos problemas, ni sean conflictivos. Todo lo contrario, ¿no? Y yo en mi propia persona pues estoy totalmente de acuerdo, porque siempre que he podido tener la oportunidad y la suerte de ascender dos veces de segunda a primera división, por eso te decía lo de las categorías, sí, el vestuario ha sido así. Es a partir de ahí es donde se puede generar todas estas cosas y en los momentos malos, pues lógicamente la gente no tiraría del carro igualmente, y esa fricción no generaría lo mismo, ni muchísimo menos. Y es un gusto y un placer verlos día a día, entrenar, convivir, el vestuario, el ambiente, sí, todo en general. La verdad que es una pasada y para enmarcar. No puedo decir otra cosa, que creo que eso define muy bien lo que es ese vestuario, un vestuario para marcar. Bueno, nos encanta escuchar esas palabras. Por cierto, antes de pasar a hablar del partido del sábado, bueno, quiero hacer mención de ese tifo que se hizo en el fondo norte, que llevaba la camiseta de Chimo Martínez con el número 12, pero que se hacía extensible realmente a toda la plantilla, y que demuestra una vez más esa unión, ¿no? Y ese momento de la canción del domingo por la tarde con el club, con los jugadores, sí, con ese fondo, bueno, eso fue espectacular. Sí, la verdad que muy contentos ellos, bueno, desde el fondo también ese apoyo, ¿no?, que le han brindado al equipo, sí, siempre. Sí que es cierto que a lo mejor ha habido partidos que por circunstancias o situaciones también no es lo mismo, pero en ese día tan especial ellos han estado, como no puede ser de otra manera, pues a la altura, representando, sí, como tú dices, un tifo. Que Chimo en este caso representa muy bien lo que hablábamos, ¿no? Ya no la idiosincrasia, sino la esencia de todos los valores que el Club de Fútbol Gandía tiene, y ese apoyo que también se dijo durante la semana, que el Club de Fútbol Gandía iba a salir al campo con 12 jugadores, y bueno, así fue. La frase, y ya pasamos al partido, de verdad, pero me encanta la frase que dijo Pere Marco a los micrófonos de Telesafor, y es que Adrián Fernández les había dicho: el primero lo tenéis que meter vosotros, el resto los meterá el ambiente, el público y la afición. Sí. Y fue tal cual, ¿eh? Fue exactamente así. Sí. Estaban convencidos que con ese apoyo y... Bueno, siempre ayuda, siempre viene muy bien, y darles ese arranque, y después ellos, claro, estábamos convencidos que iban a estar pues detrás del equipo sumando los demás goles, claro que sí. Así es. Bueno, ahora ya nos centramos, como digo, seguimos con una pequeñita resaca una pequeña gran resaca del domingo, pero ya nos centramos en el sábado, Quart de Poblet, a las 7:30 de la tarde, un césped prácticamente a estrenar, se habrá estrenado casi el día de antes en la primera final, y contra un Club Deportivo Buñol que Adrián Fernández conoce a la perfección, y con el que, si Adrián Fernández conoce al rival, tenemos ese extra de tener ya un pasito más conseguido, porque sabemos cómo le encanta estudiar a los rivales. ¿Qué esperamos? Me sé la respuesta, ¿no? Pero ¿qué esperamos del sábado, Libero?
Primero, si hablamos de un equipo que el cuerpo técnico en este caso conoce bien, pues es el Buñol, ¿no? La verdad que muchos jugadores, por no decirte prácticamente todos, él los conoce, los ha tratado, los ha entrenado y bueno, que conoce el club y la plantilla y todo, ¿no? Si había alguno, pues ese era el Buñol, ¿no? ¿Qué esperamos? Esperamos ganar. Esperamos ganar, conseguir el objetivo, confianza máxima en el equipo, creo que lo ha demostrado, el pozo que tiene nuestro equipo, el saber estar, el saber afrontar situaciones complicadas, el darles la vuelta, el dar la cara, dar la talla, ir a por el partido. Yo creo que reúne muchas cosas, ¿no? Para mantener la calma cuando hay que mantener la calma. Y por supuesto, pues nos vamos a enfrentar a un rival que ha vivido ya promociones, que ha estado a punto de ascender, que es, creo, si no me equivoco por la información que yo tengo, puede ser uno de los equipos o el equipo que más cuesta hacerle gol. Defienden muy bien, están muy trabajados, creo que llevan algunos o bastantes jugadores tiempo juntos y bueno, pues va a ser un partido único, como todo el mundo sabe, donde no pueden haber despistes, donde todos los detalles pues tienen que estar controlados porque no vamos a tener ni ellos ni nosotros la oportunidad de vivir una vuelta. Ese día es el día y tenemos que estar pues todos absolutamente concentrados porque por lo que te digo, ¿no? Porque cualquier detalle puede hacer caer la balanza hacia un lado u otro. Y nada, muy atentos. Yo creo que si el equipo, creo no, estoy totalmente seguro que si el equipo da el nivel que él tiene, pues vamos a afrontar el partido con ciertas garantías. Sin confianzas, ¿eh? Pero quiero decir que no vemos a un partido donde, hostia, vamos a ver, ¿no? Tal, ¿no? Creo que el Club Gandía llega con ese. Con esa sensación muy buena, ¿no? Y también después del último partido, por supuesto. Así es, ayuda mucho el último partido. Sí que quería preguntarte, y va a ser de las pocas preguntas que te voy a hacer en menos positivo, después de la temporada que se ha hecho, después de las semifinales que se han hecho, y si se afronta un partido en el que se da todo, pero no se consigue subir, por el motivo que sea, ¿tildaréis o tacharéis la temporada de fracaso? Yo no, ¿eh? Ya te aseguro que no. Sí, tristeza y decepción, obviamente, pero ¿tildaréis la temporada de fracaso? A ver, el objetivo es dar el salto, eso no se niega, eso es así. Yo fracaso después de todo lo vivido esta temporada, no sé si llegaríamos a esa palabra. Debería de ser, no sé, se tenía que dar muy mal el partido, dar unas sensaciones muy negativas y verte como muy lejos, ¿no? De realmente luchar contra otro equipo para poder conseguir ese objetivo. Yo, como te he dicho antes, estoy convencido de que el equipo va a dar la talla absolutamente y lo que tenemos que tener claro, pues que en el fútbol, en un partido donde has estado toda la temporada dando muy buen nivel, marcando la diferencia con todos los rivales y llegar a un partido que te lo juegas todo ese día, pues es un poco todo preparado, pero a veces la monedita sale para arriba y en el fútbol pues, se puede empatar, perder y ganar. Y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero fracaso, no sé, conseguiría el objetivo principal. Fracaso suena fuerte después de haber vivido la temporada que se ha vivido. Por eso te digo, yo estoy seguro que no lo voy a tildar de fracaso, pase lo que pase, a través de nuestro medio, pero obviamente sí que sé que, bueno, decepción y tristeza habría. Pero es, como te digo, la única pregunta que te iba a hacer menos en positivo, porque queremos animar en todo momento a que no ocurra esto. Se han repartido más o menos ya las entradas por parte de la federación. Recordemos, dos entradas para los socios, una para los abonados y una para los que no sean ni socios ni abonados, pero con preferencia, obviamente, para los dos primeros. Me imagino que el objetivo también ahora durante la semana es deshacerse completamente de todas y que Quart de Poblet sea blanquiazul. Correcto. Es una pena que solamente podamos disponer de esa cantidad de entradas. La verdad que es algo que nos ha penado mucho porque, por lo que estábamos hablando, ¿no? Todo lo que se ha generado y el ambiente que hay y ver el estadio que aún así estoy seguro que la gente pues, va a estar ahí intentar vestir
el campo de blanquiazul. Bueno, hemos querido ser lo más equitativos posibles, intentando cubrir todas las, claro, las necesidades y atender a todo el mundo y cumplir pues con los compromisos correspondientes que el club tiene. Y a partir de ahí, pues eso, ser equitativos y lo más justos posibles con todos, que sabemos que no vamos a poder llegar. Y la verdad que hablar así de nuestro equipo, pues también es siendo negativo, porque no todo el mundo va a poder disfrutar de poder acompañar al equipo en un día tan, tan especial. Pero también la esta de decir, hostia, que habríamos tenido más, claro, ¿no? Que no van a quedar. Y lo que sí que me gustaría pedir aquí desde aquí a todo el mundo es que todas las entradas que se repartan y que la gente quiera tener, que se utilicen para ir, ¿no? Que no se quede ninguna para otro momento sin asistir al estadio, porque creo que los jugadores, por supuesto, pues se han merecido el acompañarles ahí hasta el final y hacer partícipes a toda la gente que pueda asistir, y su apoyo pues siempre va a ser fundamental para conseguir el objetivo. Y además, ese apoyo... Y que nos disculpen a toda la gente que no le podamos hacer llegar o que las entradas no lleguen. Los aforos son limitados al final. Sí. No queda otra, y es una pena que se haya escogido desde la parte de la federación, sí, un campo tan pequeño, pero bueno, no, ahí poco se puede decidir por parte, sí, del Club de Fútbol Gandía, sí, es lo que hay. Ahí. Como digo, también esa parte, ¿no?, del autobús que va a disponer, o no sé si uno o los que sea, por parte del ayuntamiento, ¿no?, también implicación de la ciudad para que el Club de Fútbol Gandía ascienda y junto a su afición. Máxima. La verdad que desde aquí también agradecer a una institución como el Ayuntamiento el apoyo que puede ofrecer y facilitar pues que toda la gente, los ciudadanos de Gandía, puedan compartir ese día, ¿no?, con ellos y vivir, si Dios quiere o no, esa fiesta. Y después será lo que será, pero va a ser una fiesta y un partido muy bonito de poder vivirlo. Y agradecer todo ese apoyo logístico para que la gente se pueda desplazar hasta allí, claro que sí. La cantidad pues irá en función de conforme, claro, se vayan llenando autobuses, se irán poniendo. Así es. Bueno, pues ya solo queda, Líbero, para terminar, que hagas el típico llamamiento a la afición, ¿no? Esa es la típica pregunta final para que todo el mundo escuche de boca de Líbero Parry, que les anima a ir a Quart de Poblet, así que la cámara es tuya, es momento de que hables con la afición directamente y les animes a ir. Bueno, pues simplemente pedir una vez más el apoyo a toda la afición. Creo que el equipo ha convencido a la gente, ha transmitido lo que yo creo que toda la gente quería, deseaba y esperaba de este club, de este equipo. Ya han demostrado una vez más el domingo pasado lo que una afición puede sumar, y vamos, en un partido como este, en una final donde nos jugamos toda la temporada, fundamental su apoyo y por favor que todo el mundo que quiera y pueda desplazarse pues apoye al equipo en ese día, que va a ser súper importante, y como ya lo vivimos, pues ser ese número 12 para vivir un momento muy especial que, si Dios quiere, pues celebraremos todos. Así es. Bueno, pues Líbero Parry, muchísimas gracias de estar con nosotros, a seguir luchando. Mira, Roberto Amarilla por ahí detrás. con ese tenemos que anotar los goles. Muchísimas gracias, Líbero, y a Robert y a todo el equipo del Club de Fútbol Gandía. Muchísima suerte para el sábado, y ahí estaremos para ayudaros también desde los medios. Muchísimas gracias. Un placer y gracias por estar siempre ahí. I fins així este Fem Esport d'avui, amb esta xerrada tranquil·la que hem mantès amb una de les imatges més visibles d'este nou Club de Futbol Gandia, amb Líbero Parry, que, com deia, està completament convençut de que este dissabte es aconseguirà eixe ascens a tercera ref, a tercera divisió, i que ho podrem celebrar allí, en el camp, i evidentment també als carrers de la ciutat de Gandia. Fins així este Fem Esport. Demà tornarem amb més esport, així, a Telesafor. Una forta abraçada.